Escucha la naturaleza con Ornitronic. Mi charla va a ser sobre paisajes sonoros y se llama La Sinfonía de la Naturaleza. Como contexto general, les voy a hablar de qué son los paisajes sonoros, cuándo surgen y por qué es importante estudiarlos. Porque es de que no es un tema muy recurrente, al menos en el área de biología, aún. Bueno, pues, alrededor de los años 60 surgió la Revolución Verde, que algunos ya conocen, gracias a la científica estadounidense Rachel Carson, quien fue la primera en denotar que los sonidos naturales estaban perdiendo a consecuencia de la intrusión humana dentro de los ambientes. Años después, Murray Schafer, que fue un músico y compositor canadiense, también hizo notar esta situación, por lo cual empezó un proyecto llamado World Soundscape Project, en el cual dedicó su vida a grabar los principales paisajes de la naturaleza alrededor del mundo, a los cuales les atribuyó una identidad sonora única. Años después, Bernie Krause, que también era un músico y después se dedicó a la ciencia, escribió varios libros, dentro de los cuales destaca La Gran Orquesta Animal, donde describe por primera vez las biofonías, de las cuales les voy a explicar un poco más adelante. Ahora, esto es importante porque antes de eso no se tenía un contexto del sonido, al menos en el área científica. Sí se habían hecho estudios sobre tipos de canto o variaciones de los cantos, en especial en aves, pero no se tenía un contexto en general del sonido en la naturaleza. Bueno, pues, ¿qué es un paisaje sonoro? Un paisaje sonoro es todo el conjunto de sonidos que existen en un momento y lugar determinados y constan de cuatro propiedades que los hacen ser paisajes sonoros. La primera son los patrones temporales, que se refiere principalmente a los ritmos de la naturaleza. La composición acústica es otra y se refiere a la frecuencia y a la amplitud de todos los sonidos en un lugar y tiempo. Estas son las principales características cuantificables de los paisajes sonoros. También está la variabilidad espacial, que nos dice que un paisaje va a ser único en un espacio. Y las interacciones acústicas que surgen de justo las interacciones que hay entre los sonidos naturales, los sonidos producidos por diferentes grupos y por el ser humano. Los paisajes acústicos, según Pihanowski y colaboradores, se componen de tres cosas principales. Las antropofonías, que son todos aquellos sonidos provenientes del ser humano o de la actividad humana. Las geofonías, que son todos aquellos sonidos que provienen del ambiente, pero de cosas inertes, como son el oleaje, el viento, el sonido de los ríos, los truenos. Y por último, están las biofonías. Las biofonías se refieren a todos esos sonidos producidos por animales no humanos. Bueno, pero ¿por qué es importante estudiar los sonidos de la naturaleza en un contexto más general y no enfocarnos únicamente en grupos particulares? Esto es principalmente por la contaminación acústica y el ruido. La contaminación acústica está definida como la presencia de un estresor, y este estresor es el ruido. El ruido es básicamente todo sonido no deseado. Entonces, dependiendo de tu tipo de estudio, tú puedes definir qué es ruido y qué no es ruido. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, el oído humano tiene una tolerancia al sonido a la intensidad de sonido en decibeles máxima a 140, que es donde empieza a tener afectaciones serias como pérdida inmediata de la audición, sangrado, dolor. Cada especie tiene un umbral distinto. Y, por ejemplo, en la gráfica del lado derecho pueden ver que es una gráfica de frecuencias y lo que demuestran las figuras, los iconos, son los principales rangos de frecuencia que utiliza cada uno de los grupos. Aunque es demasiado general, es una presentación que trata de ilustrar cuáles son los rangos de frecuencia que cada uno utiliza. El paisaje sonoro es algo que me gusta mucho porque engloba muchas cosas, desde
áreas como diseño de audio, todo lo que escuchamos en el cine utiliza conceptos de paisaje sonoro para diseñar todos esos sonidos que escuchamos. La música, hay muchísimas ramas de la música que utilizan al paisaje sonoro como inspiración. Y en el urbanismo es el que es más utilizado para determinar el nivel de bienestar en las ciudades o viabilidad de proyectos. En el caso de la biología, está el área de la ecología del paisaje sonoro. Esta área es importante mencionar que es multidisciplinaria, perdón. Es un área multidisciplinaria porque utiliza mucho herramientas de programación, de física, la física del sonido, de matemáticas y estadística para analizar los datos y obviamente de biología para interpretar esos datos. Algunas de las cosas que se están haciendo actualmente con ecología del paisaje sonoro, con paisaje sonoro en biología, es la toma de decisiones, por ejemplo, la delimitación de áreas naturales protegidas que utilizan el sonido para determinar hasta dónde la zona buffer o las zonas núcleo son efectivas de acuerdo a los sonidos. También se puede utilizar el monitoreo de biodiversidad utilizando las grabaciones pasivas, el monitoreo acústico pasivo, que son las PAMs, para poder dejar las grabadoras por meses en el campo y hacer un recuento de toda la información, ya sea después de un largo tiempo o en vivo, de forma remota. Y por último está la como preservación del estado de conservación de los sitios. Entonces muchos lugares y muchos proyectos que se están haciendo hoy en día buscan tener como ejemplo los estados de conservación de zonas que no están perturbadas aún por el ser humano para poder usarlas como referencia con otras zonas que sí tienen diferentes niveles de degradación. Y por último, en esta parte introductoria me gustaría hablar un poco del contexto sociocultural que no muchas veces se habla en la parte biológica y es muy importante, creo yo. En el caso de los paisajes sonoros es muy importante para el desarrollo humano y no solo a nivel fisiológico, sino a nivel histórico-cultural, ya que los sonidos ambientales favorecen el rastreo, la ubicación espacial, la interpretación del ambiente principalmente. Esto es como si ustedes se pararan en el bosque y no escucharan absolutamente nada. Entonces, a pesar de que hay cuestiones visuales que les podrían indicar hacia dónde está el río o hacia dónde tienen que ir, sería mucho más difícil que si ustedes escucharan a lo lejos el murmullo del río, por ejemplo. Por otro lado, en países como Nueva Zelanda y Australia ya se está hablando de los paisajes sonoros como un derecho inalienable del ser humano, ya que estos proporcionan bienestar y se ha comprobado que son muy importantes para mantener equilibrio en las ciudades. Por otro lado, Dumihan y Pihanowski describen algunos de los servicios ecosistémicos que los paisajes sonoros presentan. Como ya les mencioné, uno de ellos es el bienestar, no solo humano, sino también animal, ya que altos niveles de ruido en los ecosistemas generan complicaciones que van desde insomnio, dolores de cabeza, pérdida de audición a nivel fisiológico y a nivel ecológico, desplazamiento y cambio de distribución en poblaciones, por ejemplo. Y por último, en estos servicios ecosistémicos también toman en cuenta el sentido de pertenencia. Entonces, esto se refiere un poco a que cada uno de nosotros tiene recuerdos de ciertos sonidos a lo largo de su vida y eso los hace recordar. En cuestión de cultura, también se habla de la inserción de sonidos naturales a vocablos. En el área de biología es a veces muy común, principalmente en aves y en anfibios, que se utilicen los fonemas, los sonidos producidos por los mismos animales para nombrar a las especies, al menos de forma común. Por ejemplo, la rana del coquí es uno de esos. Y como inspiración artística también son fuentes muy importantes. En la música tradicional, un ejemplo que seguramente todos hemos escuchado
son las cuatro estaciones de Vivaldi, que tienen inspiración en sonidos ambientales. Y actualmente, un ejemplo que me parece muy interesante es lo que hizo Residente hace algunos años con su disco del mismo nombre, en el cual utiliza sonidos ambientales mezclados con música y con sintetizadores. Y bueno, eso fue como una introducción general, y ahora les voy a contar un poquito sobre el trabajo que yo hice en mi tesis de licenciatura. Mi pregunta principal era con respecto a las propiedades de los paisajes, y yo quería saber si existían patrones en el paisaje sonoro de un área de protección de flora y fauna en el estado de Chiapas llamado Najá. Bueno, básicamente mi objetivo principal fue identificar si existen estas variaciones espaciotemporales en el paisaje acústico nocturno de esta zona. Para contestar esta pregunta, planteamos un método que aquí se ve bastante sencillo y básicamente fue obtención de datos acústicos, luego una creación de base de datos, posteriormente se seleccionó y se diseñaron índices acústicos para determinar los patrones temporales y por último se analizaron con modelos lineales generalizados de efectos mixtos. La obtención de datos acústicos se llevó a cabo, como ya les mencioné, en el área de protección de flora y fauna Najá, en Chiapas. El tipo de vegetación predominante en esta zona es el bosque tropical perennifolio. Sin embargo, para este estudio en específico, también se colocaron grabadoras en bosque mesófilo de montaña. Bueno, este es un ejemplo del trabajo de campo y del equipo que utilizamos. Para mi tesis se utilizaron grabaciones que se tomaron en 2013 y 2014, pero este es un proyecto que sigue en pie y seguimos colectando datos en campo, por lo cual les voy a explicar un poquito más o menos cómo funciona. Para los datos de mi tesis utilizamos grabadoras SM2, que son como la verde de la esquina derecha, y para el resto del proyecto utilizamos estas pequeñas grabadoras del laboratorio de Cornell. Y básicamente es colocar las grabadoras en los sitios de interés a una altura aproximada de 2 metros sobre la tierra, sobre terreno plano. Y se programaron para tener una tasa de muestreo de 96 kHz, grabar en un formato WAV y grabar durante 12 horas por 5 minutos cada hora, desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana. Y bueno, estas grabadoras se dejan en promedio entre 3 y 6 meses en campo y posteriormente se pasa a la recolección de los datos, en los que sí tenemos que ir en persona y llevar una computadora a campo y descargar la información. Y bueno, pasando a la siguiente parte, que fue la selección y diseño de los índices. Desafortunadamente, aunque la ecología del paisaje acústico ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos años, todavía no hay métodos estandarizados, ya que varían mucho los resultados utilizando los índices ya presentados en literatura debido a las condiciones de vegetación. A veces también ambientales, la humedad juega un papel muy importante con los datos y este tipo de cosas. Entonces, a lo que llegamos mi asesora y un colaborador, que es Everardo Robledo, pues que íbamos a utilizar dos índices presentados en literatura, que son BGN y PAU. Estos índices se enfocan principalmente BGN en detectar sonido de fondo en las grabaciones, y PAU se encarga de encontrar picos de energía ya habiendo filtrado estos sonidos de fondo. Por lo cual nos pareció que eran como los índices más adecuados para trabajar. Sin embargo, encontramos algunas cosillas que no nos gustaron o que creímos que podíamos mejorar. Y para esto creamos Core, Exact, Tail y Loud, que son nuestros índices originales. Core y Exact son básicamente análogos de BGN y PAU, dado que Core se enfoca en identificar sonido de fondo y Exact sonidos de alta energía. Tail es un índice
es un índice accesorio que nos ayuda a llegar a exact, y lau es un índice que no tiene tanta sensibilidad. Entonces, lo que nos ayuda a hacer es encontrar diferencias significativas a lo largo de todos los audios analizados. Bueno, como les había mencionado, los datos que analizamos fueron tanto del 2013 como del 2014, y seleccionamos la temporada de secas y lluvias para ver si había diferencias significativas entre las temporadas. El procesamiento de datos consistió en tomar las grabaciones que obtuvimos, que fueron alrededor de 3.350 grabaciones, en formato WAV, las transformamos utilizando la transformada de Fourier en tiempo corto, y las convertimos en espectrogramas de 5 minutos, todas las homogenizamos en este sentido. Posteriormente dividimos cada una de estas grabaciones en segmentos de 60 segundos para después dividirlos en segmentos de 10 kHz, obteniendo 10 bandos por segmento. Luego obtuvimos el índice loud por banda, que no necesitaba de ninguna transformación logarítmica ni de ningún tipo de transformación. Y para obtener el resto de los índices sí se realizó una transformación logarítmica a decibeles por banda. Y con esta información fue con la que trabajamos. Ahora, para hacer los análisis estadísticos utilizamos modelos lineales generalizados de efectos mixtos, y los que ven aquí a la derecha fueron nuestros modelos. Entonces utilizamos los efectos como el día y el origen de la grabación para evitar que hubiera problemas de remuestreo, y también utilizamos sitios y temporadas. Ahora, los espectrogramas que están viendo aquí son una forma de ejemplificar los patrones temporales que nosotros esperábamos encontrar. Entonces, estos se construyeron con los valores promedio de todas las grabaciones que tuvimos para la temporada de lluvias en la parte de arriba y para la temporada de secas en la parte de abajo. Para quienes no estén familiarizados con los espectrogramas, estos nos indican en el eje de las X el tiempo en un formato de 24 horas, empezando desde las 18 horas y siguiendo hasta las 6 de la mañana. Y en el eje de las Y tenemos las bandas de frecuencia. Y el color, en este caso el rojo, nos indica los sonidos de mayor intensidad y el azul los de menor intensidad. Y como pueden ver, es muy evidente que sí hay diferencias temporales en estos paisajes, al menos por temporada. Y bueno, nosotros tratamos de comprobar si esto era cierto con la información ambiental del lugar, por lo cual obtuvimos medidas de precipitación y de temperatura promedio, y hicimos estadística para determinar si había diferencias significativas o no entre las temporadas. En esta que pueden ver aquí es de precipitación, y encontramos que sí había habido diferencias significativas entre temporadas. Ahora bien, en el caso de los años, también podemos ver que hubo una diferencia de actividad acústica entre años. 2013 presentó mayor actividad en el periodo de 21 horas a 22 horas, y el 2014 presentó mayor actividad en el periodo de 18 a 20 horas aproximadamente. Esto no lo pudimos comprobar realmente en los datos ambientales porque no resultó significativo a nivel año, pero lo que podemos observar es que en los periodos que analizamos, que fueron mayo, esta parte de aquí, y agosto, esta parte de acá, que corresponden al mes 4 y al mes 8, hubo variaciones. Sin embargo, a nivel global no hubo variaciones significativas.
Y pues ahora, ¿qué nos dicen nuestros índices? Bueno, en estos índices, en estos gráficos, son correlogramas y podemos ver más o menos la representación de un espectrograma, donde en el eje de las X encontramos las horas y en el eje de las Y encontramos los rangos de frecuencia. Y en la barra de color nos dice qué tan explicativos son los modelos que probamos. Entonces, viéndolo como si fuera un espectrograma, encontramos que las zonas que más explicó nuestro modelo propuesto fueron las zonas que están marcadas en amarillo. Entonces, encontramos coincidencias generales utilizando los cuatro índices que nosotros propusimos, que fueron actividad alrededor de las 18 y 19 horas en diferentes bandas de frecuencia, pero principalmente entre los 3 y 5 kHz y los 7 y 10 kHz para todos los casos. Y también en la parte de 1 kHz y 2 kHz distribuidos en los diferentes periodos de tiempo. Y bueno, como resultados generales, sí encontramos diferencias entre las variables que medimos, que fueron otra vez sitio, temporada, año. Y, por ejemplo, para la variable de sitio, encontramos que hubo mayor actividad acústica en el bosque tropical perennifolio que en el bosque mesófilo. Bueno, esto lo podríamos explicar porque en bosque tropical tiende a haber mayor diversidad de especies vocales que en el bosque mesófilo. Aunque para hacer esta conclusión más certera, tendríamos que hacer un análisis de las grabaciones y detectar qué fue lo que escuchamos, cuántas especies hubo en cada uno y cuántas especies son constantes. Ahora, en el caso de la variable de temporada, encontramos mayor actividad acústica para todos los índices en la temporada de lluvias, a comparación de la temporada de secas. Esto nos podría indicar que la actividad acústica está asociada a la presencia de lluvias o no. Y bueno, esto lo reportan muchos artículos en los cuales hablan de grupos que tienen reproducción explosiva, como los anfibios, o grupos que migran y aprovechan la temporada de lluvias para reproducirse. Ahora, en el caso de la variable de año, encontramos que en el 2013 hubo mayor actividad acústica en comparación con el 2014. Y bueno, esto nos pareció, bueno, a mí me pareció bastante interesante, porque resulta que con los registros ambientales, el 2013 fue un año previo al inicio del fenómeno del Niño. Entonces, ya en 2014 empezó a sentirse estos estragos de pocas lluvias y variaciones climáticas. Este periodo en especial duró 2 años, entonces hubiese sido interesante ver qué pasó alrededor de 2016, cómo se comportaron las especies, cómo se comportó la actividad acústica ya al final del periodo del fenómeno del niño. Y como observación general, notamos que nuestros índices que propusimos resultaron más informativos en la mayoría de los casos que los índices propuestos en literatura. Entonces, pues la idea de esto es hacer un análisis posterior para ver qué es lo que pasó con esto, ¿no? Porque nosotros creemos que los índices que nosotros propusimos resultan más fieles, dan información más fina que aquellos propuestos en literatura. Entonces, esto podría ayudarnos a estandarizar métodos en paisaje sonoro. Bueno, en cuestiones generales, sí encontramos patrones espaciotemporales en el paisaje acústico nocturno de Naha. Y también encontramos que los paisajes son únicos en espacio y tiempo. Entonces, esto está padre porque, a pesar de que cada paisaje sonoro es único, se pueden generar patrones a niveles espaciotemporales muy grandes. Entonces, esto nos puede ayudar
en estudios futuros, justo de monitoreo o de sí, de monitoreo para generar huellas acústicas. Y esto nos diría qué tanto está cambiando el paisaje, con qué variables, y nos podría ayudar a prever ciertas cosas que a lo mejor visualmente no son tan obvias. Entonces, los periodos de mayor actividad vocal en ajá fueron de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, en el caso del amanecer. Y en el atardecer, de las 18 horas a las 20:30. Estos periodos justo coinciden con los reportados en literatura en los coros de amanecer y atardecer. Y en el caso de las bandas de mayor actividad reportadas, también coincidimos en las bandas de biofonía, que fueron de 3 a 4 kHz, y en las bandas reportadas para geofonías y antropofonías, de 1 kHz a 2 kHz. Entonces, este estudio fue general y no nos detuvimos a ver qué había en cada una de las grabaciones o qué había en cada una de las bandas. Entonces, estaría súper interesante como ver qué fue lo que pasó, cuáles son las huellas de cada una de estas bandas, de cada una de estas horas, qué es lo que está sonando. Pero nos sirve como una forma de plantear nuevos estudios. Y bueno, eso en general fue mi trabajo de tesis. Y a partir de este trabajo, mi asesora Leticia Ochoa y el Laboratorio de Herpetología hemos desarrollado esta base de datos de cantos de anfibios y ya está disponible en línea. Entonces, los invito a participar, a mandar sus grabaciones y a escuchar las grabaciones que ya tenemos. La mayoría de las grabaciones que tenemos son de la región de Chiapas, pero todas las grabaciones de México son bienvenidas, que tengan que ver con anfibios. Si tienen más dudas, pues con gusto se la resuelvo en un segundo en la sesión de preguntas. Y bueno, pueden acceder a ella por esta liga. Pues los invitamos a participar, a hacer de este un proyecto que no solo se nutra de información de científicos, sino también de información del público en general. Y pues ese fue todo. Gracias. Le doy las gracias a mis compañeros de campo, a mi asesora Leticia Ochoa, a Everardo Robredo, que fue el que se echó toda la talacha de procesamiento de datos. Pues todos los que nos ayudaron en campo, profesores, amigos, a la comunidad lacandona de Najá, con la que trabajamos ya desde hace varios años, y a los habitantes de Zubal, que nos ayudaron también con algunas grabaciones. Y pues bueno, este es mi contacto de correo y el correo de la biblioteca, por si necesitan más información de cualquier cosa. Y eso sería todo por mi parte.